¿Qué pusiste tú? ¿Cómo te enojas? Ah, creo que me veo bien Tenía, no, pero guapa. tenía que poner algo, ¿no? No. Ay, qué A ver, mentira. ponemos música de él todos los Sí, pero tú siempre me has días. dicho que es tu crush. Sí, pero no es mi cantante favorito. Una cosa es que... ¿Cuándo di mi primer beso? ¿Cuál contesto? A ver, ¿cuándo piensas tú que yo di mi primer beso? ¿Cuántos novios he tenido? O sea, parejas, pues. Puedes ser honesta en esta. No, ese no es un miedo mío. No, no te da miedo quedarte solito, sin mí. Amigos, creo que me acabo de dar cuenta que no conozco a la persona que amo. Hola amigos, antes que nada, espero que tengan un muy bonito día. Para los que aún no me conocen, yo soy Pau Zúñiga. Y yo soy Abel y soy novio de Paulina. Sí, el día de hoy les tenemos preparado un video muy especial que nos estuvieron pidiendo bastante. Cuéntales, Abel, ¿de qué se trata este video? Este video es como que nuestro video de San Valentín. Este es de especial de San Valentín. La dinámica del video es, ¿qué tanto me conoces? Ajá. Entonces, básicamente se trata de que aquí tenemos un recipiente con varios papelitos. Cada papelito tiene una pregunta. Entonces, se trata de que, por ejemplo, yo saco un papelito, leo la pregunta, yo apunto mi respuesta y tú apuntas la tuya. Y después vemos si la atinaste, a ver si es cierto que me conoces. Y después al revés. Ustedes lo han pedido mucho, pues hoy vamos a hacer eso. Espero que me conozcas bastante porque, déjenme les digo, el que pierda va a cumplir un castigo. Yo ya pensé en el castigo que te quiero poner. ¿Tú ya sabes qué castigo Sí. quieres? Este castigo te lo he puesto desde varios videos, nomás que todavía no lo Ay, es que, haces. dile lo que quieres que haga. El castigo que tengo yo pensado es que Paulina se coma un chapulín, que ni siquiera es un castigo feo, porque Yo sé que a la honestamente gente le gustan los saben chapulines, a buenos. muchas Y si personas les les echas un chorro de encanta. sal y un chorro de limón, saben súper Pues buenos. sí, he escuchado que dicen que sabe como a camarón Es como carne seco o seca. carne seca, ajá, Ajá. pero a mí no me gustan los chapulines. Entonces, pues ese es su reto. Así que yo tengo un reto para ti. Si tú pierdes, yo te voy a maquillar para otro video. En un video. En un video. Pero si yo gano, ¿el reto va a ser que tú comas chapulines en Ajá. un video o en...? Pues yo estoy segura que yo voy a ganar, así que no me preocupo. Pero pues nomás te aviso que como tú vas a perder, yo te voy a maquillar en el próximo video. Es más, le voy a hacer un maquillaje que esté acorde a su outfit, que por cierto, déjenme les cuento que por ser San Valentín, no sé si ya lo notaron, pero andamos gemelos, o sea, pues ya saben, novios cursis. Traemos ropa de Shein. Enséñales a ver. Descríbeles Pues este es un tu pants ovni. que mandaron de Shein. No sé por qué los pants. ¿Cómo Es que me supiste que yo hago los sobra. hauls? Soy bueno para grabarlos, pero no para hacerlos. Tú imagínate que soy yo. ¿Qué Pues digo yo? está muy cómodo, está a gusto. Diez de Los colores. diez. Diez de 10. La idea es hacer una sesión de fotos de San Valentín. Y pues queremos mostrarles los outfits que nos mandaron a continuación. Así que Vamos. Este es el primer outfit que me enviaron. Vean nada más, está divino. Me encantó este pants. Está súper bonito, la tela está súper gruesa, rica, calientita. Lo amé, se ve lindísimo. Este es el segundo outfit. La verdad es que me súper encantó. Es una sudadera amarilla. Está súper padre la tela, está gruesa, está rica, súper calientita. Y lo combiné con estos jeans que pedí que son rotos. Este está increíble porque no solamente viene roto de enfrente, sino también por la parte de atrás. Así que está súper sexy, muy mono. Me encantó. 10 de 10. También pedí estos jeans en color blanco, la mezclilla también es rota, me encantó, me gusta mucho cómo contrasta con el color de esta sudaderita. Este conjuntito también me encantó, 10 de 10. El primer outfit que me mandaron a mí, como pueden ver, es un pants que es color negro. La sudadera es negra con amarillo, que de hecho es el que traigo en el video y está súper cómodo. Y el segundo outfit que me llegó también es un pants de color negro con amarillo. La tela de este es un poco diferente, no es algodón, es un poco más como rígida, pero también está muy cómodo. Esperen la sesión de fotos muy pronto en el Instagram de Pau. Y también en el tuyo, hay que subir Y unas también imágenes. alguna que Sí. otra en el mío. Van a estar Y bien, bien facheras, bueno, pues facheritas. empecemos con el video. Ok. Bueno, Bueno, empezamos. pues Vamos a hacer. entonces, pero vamos a empezar juntos, porque vamos a sacar el papelito y cada quien va a escribir su respuesta. ¿Sí, no? No. Yo saco este papelito, Ajá. ¿no? Entonces imagínate que aquí dice, ¿cuál es mi comida favorita? Ajá. En tu hoja vas a poner la comida favorita que tú piensas que es mía. ¿Cuál crees Y que es mi tú vas a comida? poner la que crees que No, es no, mía. no. Mi ¿Qué? respuesta, mi respuesta. Ah, ok, yo también voy a escribir mi respuesta. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Aquí quiero que me pongas todos los numeritos A de que mí. estás pensando porque no cargo. Va, piedra, papel, tijera. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ay, tramposa. Te eliges, Ok. Tú ya la leíste, ¿verdad?
Pues sí, tú las escribiste. Sí, yo las escribí, pero no me acuerdo. Yo no le digo mucho. Ninguna, así que tienes ventaja. ¿Qué es lo que menos me gusta de ti? Ok, no, pues no me digas, escríbelo. Lo que menos te gusta de mí, lo que yo pienso. Ching. Pues no sé. Yo ya terminé la respuesta. Pues yo estoy poniendo grande y legible porque mi letra está muy fea. A ver. Ahí va, una, dos, tres. ¿Qué pusiste tú? ¿Cómo te enojas? ¡Ay! Creo que me ve bien guapo. No, pero tenía que poner algo, ¿no? Bueno, ese es un punto para mí porque ya la atinaste. Yo pensé que todo de mí te gustaba. Hasta sí, cuando me enojo. Sí, me gusta todo, pero pues tenía que poner algo. Entonces ahora me toca sacar a mi Pablito. Ay, a ver, este juego empezó muy mal. A ver, ¿cuál es mi deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? Ajá. No se vale hacer trampa, ¿eh? No, yo nunca hago trampa. Ya escribí la respuesta. ¿Ya escribiste tú? Ya. Ay, se me cayó. ¿Cómo que ninguno? ¿Te gusta el boli? Pues no tanto, no, la verdad. Sí, no favorito. Me gusta. ¿Tú me habías no. dicho que tu favorito era el boli? No, o sea, realmente casi no. Hiciste trampa. Por eso, precisamente por eso quería que lo escribiéramos, porque ya sabía que me lo ibas a querer aplicar. Aquí está la prueba. Yo lo escribí. Eso es trampa. Tú me dices que era el boli. No. Pero bueno. No, no tengo un deporte favorito, la verdad. Te voy a dar ventaja. Te toca. En este jueguito creo que te voy a conocer, porque ya me di cuenta que no te gusta cuando me enojo. Y antes pues sí no te gustaba. No me encanta. No me molesta, pero tampoco, tampoco no está mi top de los 5 cosas favoritas del mundo. Te toca a ti. ¿Película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Esa está difícil hasta para mí. Chin, es te que... Te voy a ayudar, voy a poner una que creo que le vas a atinar. A ver, creo que ya sé. Esa es una pregunta demasiado complicada. A ver, ahí está una, dos, tres. ¿Qué pusiste? Fight Club. Ay, pero... Ayer me acabaste de decir que te encanta. Ay, que no te dé pena, no. Nadie te va a juzgar. Sí a mucha gusta, gente le sí gusta, gusta Harry mucho Potter. Harry Potter, pero no está en mi top. Ayer me dijiste que, ay, quisiera que vieras Harry Potter y que la disfrutaras como yo la primera vez. ¿Puedes creer que no he visto Harry Potter? No, nunca. Tienes que verla. La verdad, honestamente, nunca me llamó la atención porque como todos estaban, ay, Harry Potter, Harry Potter. Entonces, sí, como es que no... eran las películas que todo el mundo como que se obsesionaba. Sí, entonces sí me gusta, no, nunca pero la vi. No está cerca de ser mi favorita. Hay muchas que me gustan pero muchísimo más. Pero justamente ayer me dijiste que era de tus Mira, favoritas. Te he dicho que son mis favoritas, la de Fight Club, la de Whiplash, la segunda de Batman. Es que tienes un gusto muy variado. Bueno, ni sí, modo, ganaste tú. No estaba en el top. Si hubieras, ay, top, si claro hubieras atinado que sí. el top. Dijiste que marcó tu vida. Si lo hubieras atinado. No, no, no. Harry Potter. Sí, que creciste con él. Que quién sabe no, qué. No, no. Ni modo. Llevas un. Bueno. Por eso te decía que era importante anotarlos. Pensé, ahora ve la importancia. Yo pensé que si le ibas a no. Siguiente pregunta. Algo que no perdonaría nunca. Ah, eso está bien fácil. ¿En pareja? ¿Está hablando de parejas? Sí, pues en pareja. Okay. Ay, no quiero comer chapulines, no quiero. No quiero. Ahí está. ¿Qué pusiste? Infidelidad. Infidelidad, pues sí, está fácil. Está muy fácil. Consejo, nunca perdonen esas cosas. No hay pretextos. Infidelidades no se perdonan. Te toca a ti, sacar Pablito. Ya me está dando colorcito con estas respuestas. A mí también, tiene mucha ansiedad. Saco papelito, ¿verdad? Sí. Bueno, la que sigue. Ah, esta está súper complicada. Personaje de Disney favorito. Eso está bien difícil. ¿Cuál es tu personaje de Disney favorito? Ah, ya sé quién es. No, espera. ¿De todo Disney? ¿O de Disney, Mickey, este? No, Pluto? Pues de Disney. ¿De todas las películas de Disney? Ah, entonces, ahí sí tengo. Es que yo pensé que nomás como que. Ajá. Esa sí le tienes que atinar, está bien fácil. Sí, creo que esa sí me la hace. Porque hasta me hiciste ver la película. Sí, sí la hace atinar. Porque tampoco la había visto, la vi hace poquito. A ver, Hércules, claro. Ya era demasiado que no me atinaras a ninguno. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Sí. Ahí va. Ay, a ver si es cierto. ¿Cuál es mi libro favorito? ¿Tu libro favorito? Sí, y sí tengo uno. ¿De novelas? Sí, no de medicina, de medicina no. Mi libro favorito. Ay, ¿cómo se llama? Y justo te lo acabo de recomendar hace como unos 3 días. Según yo, esta película tiene libro. ¿Cuál? Ah, ya sé, ya me acordé. A ver, ¿qué escribiste? No, ya no se vale cambiar, ¿eh? Según yo tiene el libro, no sé si tenga. No, pues ya tiene. La de Posata, te amo. ¿Tiene? Sí tiene el libro, pero no es mi favorita. Pero sí es tu película favorita. ¿No? Sí, me dijiste. Yo sí me acuerdo de eso. No sé, pero este es mi libro favorito y justo te lo acabo de recomendar. Ah, te he insistido mucho raro. en que lo compres. Este, se llama Libertad. Léanlo, está muy bueno. Aquí se los voy a dejar para que lo vean.
Pregunta que sigue. Uy, esa no me la sé. ¿De qué número calzas? Yo sí me la sé. Esa yo no me la sé. Pues, esa te la doy por buena, por default, porque yo no me la sé. Yo sí sé porque yo ya le he regalado 2 pares de zapatos. Ok, esa digamos que está bien. O sea, pueden creerlo, yo sé más su número de zapato que él. Amigos, díganme en los comentarios si ustedes esperaban estas respuestas. ¿Quién creen que gane? Vamos empatados. Sí. Díganme, ¿quién creen que va a ganar? ¿Team Pau, Team Abel? Por favor, ahí déjenme. Esta está bien complicada. ¿Qué odias? Está complicado porque tú no odias nada, tú le entras a todo. Sí, hay una comida que odio y que todas las veces que la he comido, amanezco vomitando. La he comido 2 veces y las 2 veces he amanecido vomitando muy horriblemente. Algo tiene que me intoxica. Y de hecho, sí, ese sí te lo he contado. A ver, déjame de acuerdo. Lo voy a apuntar. Voy a enseñar, a ver si se alcanza a ver. Ay, ¿cuál? Dame una pista. Adivina, la probabilidad de que la tienes es muy baja. Pero inténtale. Rayos, no sé. Es que el problema es que él ama toda la comida, o sea, todo le entra, nunca le dice que no a nada. Tacos. Tacos exóticos de ojo, de cerebro. ¿De qué? ¿Qué? ¡Ay, la paella! ¡Es cierto! 2 veces la he comido y las 2 veces me ha puesto bien mal. Sí. Yo no sé qué tiene. Yo recordaba, que me has dicho que le habías comido con un amigo tuyo, ¿no? Y que te hizo daño. Sí. Me hizo súper daño. Y cierto, lo olvidé. Bueno, ni modo. Me toca sacar a mí. A ver, ¿cuál es mi cantante favorito? A ver. Piénsale, piénsale. ¿Cantante en inglés? ¿Cantante en español? En inglés, en inglés. Ok, en inglés está fácil. Si yo tuve que nada. A ver. No. ¿No? ¡Ay, qué mentira! A ver, ponemos música él todos los días. Sí, pero tú siempre me has dicho que es tu crush, Bon Jovi. Sí, pero no es mi cantante favorito. Una cosa es que... Yo no tengo crush. Eso es una gran mentira. Mi único crush es este. Bon Jovi fue mi primer, mi primer crush cuando tenía 8 años. Sí, pero a ti te gusta más Bon Jovi, porque Bon Jovi siempre me lo has dicho. Post Malone sería tu cantante favorito contemporáneo. Actual. Pero de toda tu vida es Bon Jovi. Pues sí, no? Pero... Está bien para que... Pero sí la tienes. No la atinaste, porque tú sabes que ese es mi favorito. Bueno, la que sí. Te toca. En qué año me gradué de la uni, madres. Ni yo sé. No, a ver, yo voy a sacar cuántos años. ¿Cómo vas a oír eso? ¿Cuántos años duró tu carrera? 4, pero yo duré 5. Porque nunca hice el servicio. ¿2014? No, se me hace que 2015. A ver, 2014. Creo que fue 2015. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Yo creo que fue en el 2014. Yo creo que fue en 2015. No. Yo creo. Estoy seguro que fue en el 2014. Ok, esta la vamos a... ¿Cómo la vamos a verificarla? Estoy seguro que yo estoy bien. Te graduaste en el 2014. Voy por el título. Bueno, ¿ya traje el título? A ver, vamos a descubrirlo. Es más, tú hazme el título, ¿no? Perfecto. ¿Qué año dijiste? 2014. Ya lo puse en 2014. A ver, vamos a ver esto. A ver. ¿Qué hice? 2015. Bueno, me haces favor de quitar todo ese punto. Te lo pusiste el punto. Pero yo estaba casi segura. Mira, para que no sea cochinero, y te lo pongo. Ponte 2. No, 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 ahí te pongo 1 y ese está pendiente. Ahí está. Ponte 2. Ahí está. Pues ni modo. Bueno, aquí yo tengo algo a mi favor, que él tardó en graduarse. Entonces, en teoría. Igual. No, porque yo me cambié de carrera. Y aparte mi carrera dura 7 años. A ver, veamos. Espero que eso esté difícil para. Faltan un montón de cosas más. Esa pregunta es interesante, ¿eh? Si tuviera dinero, o sea, si yo fuera rica y no tuviera que trabajar en nada, ¿a qué crees que me dedicaría? Una vez tuvimos esa plática. Eso está muy fácil. Voy a poner 2 respuestas porque sé que me la vas a cambiar. Nomás es una respuesta, ¿eh? No puedes poner 2. Es que estoy seguro que vas a cambiarla. Ya le escribí cómo la voy a cambiar y aparte nomás... No, o sea, estoy seguro que cambiaste la que sabes que voy a poner. Claro que no. Sí. Ven, por eso le dije que aquí era mejor escribir la respuesta, okay. Porque si no me la ibas a querer aplicar. Bueno, 1, 2, 3. ¿Qué pusiste? Viajar por el mundo. Viajar por el mundo es la primera. La segunda es a crear refugios, era para el para animales. Sí, totalmente. 2 puntos porque la tenía las 2. No, un punto, sí, sí la atinaste. Y sí, esa es una de mis metas en la vida, tener un refugio. Es que eso lo platicamos hace poquito. Un refugio de mascotas, de cachorritos. Ay, te toca, Dios mío, estoy perdiendo, chicos. Por favor, mándenme buenas vibras. Para ganar. No, no quiero que me maquilles. ¿Cuál es mi postre favorito? Sé que odias el pastel. No, no odio el pastel. Pero nunca me has dicho cuál es tu postre favorito. Sí, te lo he dicho.
empiezo a creer que nos conocemos menos de lo que yo pensaba. Yo pensé que nos conocíamos y que éramos. ¿Cuál es el tuyo? Ay, me está bien fácil. Yo pensé que te conocía, no sé qué. ¿Cuál es tu postre favorito? Voy a poner también el tuyo para ganar más. Ay, no vas a ganar más, el mío está bien fácil. El número uno es las fresas con chocolate. Y el pastel de chocolate con mucho chocolate. De triple chocolate. ¿Tu postre favorito? ¿Tu postre favorito? Apunta el que tú crees. Todo es una pista. Sí, hay un pastel que me gusta. Y de hecho lo sé hacer. Nunca lo he hecho, pero sí lo sé hacer. ¿Cómo dices que sabes hacer algo que nunca has hecho? ¿Ves? Sí lo sabías. ¿Sí? Sí. A ver. Sí, es que a perder, tienes que tener consideración. No se trata de consideración. Tú, yo sé que a ti no te gustan los pasteles. Más bien, sí me gustan, pero es muy raro que se me antoje un pastel. Muy, muy, muy raro. Pero sí, tenía en mi mente, así que está bien. El pastel de las tres leches. ¿Cuál es mi canción favorita? Sí, tu canción favorita, pero ¿de qué género? ¿De qué? ¿En inglés? ¿En español? A ver, adivínala. Ok, voy a poner una, aunque me la vas a cambiar probablemente, pero voy a poner una. Es que una canción favorita no tengo en realidad. Déjamelo decir en este momento, mi canción favorita. Te puedo poner la del momento. La del momento sí sé cuál es. Ok, vamos a poner la canción. Pues está difícil porque la vas a cambiar. Pero sí sé cuál es. Es que hay una canción que me pides todos los días. De hecho, tienes como dos días o tres que no me la pides. Pero sí me la pides todos los días. Estoy seguro que si ustedes ven mis historias, ustedes ya saben esa respuesta porque también a ustedes se las he puesto mucho esa canción. A ver. Sí. Si no la han escuchado, escúchenla, está bien padre la canción, la pista me gusta y está bien tóxica, es de nuestro amigo el Justin. Tiene mejores canciones. Tiene buenas canciones el Justin Bieber, la verdad. A ver, te toca a ti. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tienes miedo? A ver, no te voy a poner como el miedo así más extremo, te voy a poner como un miedo que estoy seguro que sí con él. De hecho, ese miedo hasta lo has mencionado. A ver. ¿Qué escribiste? Inyecciones y doctores. Y todo lo que tenga que ver con medicina. Yo me fui más profunda, me fui a lo filosófico, te dije a la soledad. No, ese no es un miedo mío. No te da miedo quedarte solito, sin mí. Ah, no, sí, obviamente. Pero me refiero a que no es como... Obviamente ahorita sí, porque pues tenemos una relación muy bonita. Pero soy de las personas que piensa que es mejor estar solo a estar mal acompañado. Mejor cholo que mal acompañado. Ah, no sería un miedo mío ese. Yo pensé que ibas a decir que soledad. Estabas sin tu pollinita. Ahorita sí. Ahorita sí, pero ese no es un miedo así como que haya tenido toda mi vida. Ay, pues ni modo. Llevas otro punto tú. Alguien va a comer chapulines. No, yo no voy a comer chapulines. Si no lo cumples, ¿qué? ¿Cuál es el segundo castigo? Es que a ti te tocan puras preguntas fáciles. ¿Cuál es mi comida favorita? Puedo poner varias. No, una. Recuerda que nomás es una opción, ¿no? Puedes poner de que varios platillos y varias comidas. Comida no postre, ¿ok? Sí, entiendo. Esta sí no puedo equivocar. A ver. Camarones y pizza de camarones, para ser específico. Pizza. No es cierto, son los camarones. ¿Y la pizza? Bueno, pero dije pizza de camarones. No. ¿Qué pizza te gusta? Bueno, primero pusiste camarones y después pusiste pizza de camarones. ¿Cuál es tu pizza favorita? No es por hacer promo, pero honestamente, ¿cuál es la que compramos más? La que está aquí súper cerca, que cuesta 130 pesos. No, pero esa no es la pregunta. ¿Cuál es tu favorita? Esa. ¿Me lo juras? Sí, okay. Ya te he dicho. Voy a confiar en ti, aunque sé que no es cierto. Los que me conocen siempre ven mis historias y siempre les comparto la misma pizza. ¿Tu pizza favorita es la pizza de camarones y las pizzas? La Supreme. Mi pizza favorita es la Supreme. Bueno, está del pequeño César. El que llegue primero a 10 gana, ¿ok? Te toca. Sácale. Amigos, por favor, mándenme sus buenas vibras. A suerte, mándenmela para ganarle. Quiero maquillarlo. Si un mago me diera a elegir entre amor y dinero, ¿qué crees que diría? Sí. Ah, eso está muy fácil. Pues quién sabe, la gente pide muchas cosas diferentes. Esto es súper fácil, dinero, obviamente. Ah. ¿Qué? Eso está amor. Muy fácil. Ya casi ganamos, ¿eh? Faltan dos. Si pudieras tener un poder, ¿cuál serías? Poder el pedir... tuyo sí me lo sé. No, pero es el tuyo. O sea, yo tengo... Ah, no es cierto, ¿verdad? Ese sí me lo sé, pero... Si pudiera tener un poder, ¿cuál sería? No. Supongo que me lo vas a cambiar, pero vamos a arriesgarlo. A ver, ¿cuál es? Ser invisible. ¿Sí? Ese ¿ves? Me hace poquito. Sí, pues es que tío, sí tú te tienes... A ti. Pues no. ¿Sabes qué pasa? Que yo hablo más contigo. Yo te digo más mis cosas y tú eres más reservado. No, es cierto. Por eso. De hecho, es al revés. No es cierto. Sí, es cierto. No. Ay, amigos, por favor. Vas a comer chapulín. No quiero comer chapulín. Pero dijimos que llegara a 10 gana. No, que se acaben. Ok. Ok. Nervios. Y no quiero perder.
color favorito. Eso está muy fácil. Sí. Si no la tienes, esa pierdes automáticamente. Oigan, solamente les quiero decir que la letra que estoy poniendo aquí no es mi letra oficial, ¿eh? Aquí la estoy haciendo bien fea, no creo que es la letra de doctor como todo. No mismo. Puedo creer el que pusiste. ¿Cuál? Ese no es mi color favorito. A ver, ¿cuál pusiste? ¡Es el negro! No es cierto. A ver, no todo el tiempo te viste en el negro. Pero mi color favorito siempre ha sido el azul. Toda tu ropa es negra. ¿De qué color es este pulmón? Porque yo lo traje. No, mi color favorito es el azul. No. Te lo juro que sí. ¿Y por qué toda tu ropa es negra? Pero siempre lo he dicho. Y de hecho, hasta te conté la historia de por qué es mi color favorito. ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquito me salió una paleta. Decía tu color es el azul, las paletas son manitas. Y desde ahí se me quedó de que mi color era el azul. Amigos, creo que me acabo de dar cuenta que no conozco a la persona que amo. Me acabas de dar cuenta que me tienes que poner más atención. Creo que ya te gané. No, yo tengo fe. Ustedes tienen fe, ellos también tienen fe. Vamos a ganar. Team Pau. Si pudiera, ¿a qué famoso le devolvería la vida? Creo que sí. Lo voy a escribir. Es que nunca has dicho como tal que le devolverías la vida, pero sí has dicho que es tu favorita. ¿Ya lo enseño? Sí. A ver, me da Félix. Ok, si tú le tienes al mío, te doy un punto. Ah, a Chester. Sí. Voy a poner un pedacito de la canción en esta parte. Oye, ah, no, te toca sacar a ti. Me falta mucho para acabarse. Ok, entonces sacamos dos más y se acaba. ¿Qué es lo que más me gusta de ti? ¿Físicamente? Sí, físicamente. ¿Físicamente? Está muy difícil. ¿Puedo poner dos? Ah, bueno, pon dos. Voy a poner las dos que yo creo. Amigos, hagan changuitos porque le he atinado. A ver. ¿Cuál pusiste? Mis ojos y mi sonrisa. Ay, mira, les gustan el mismo. Eso sí te lo he dicho mucho. Sí, siempre es que me tienes una sonrisa muy peculiar, que es la sonrisa que hacías desde que estábamos en la universidad. Pero es que no es que sea la sonrisa que hago desde la universidad. Pero es que a veces contigo, solamente. Porque estoy enamorada de ti. Según yo, esa en fotos nunca la haces. Pues, nunca, no recuerdo alguna foto en la que te haya visto sonreír así. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo di mi primer beso? ¿Cuál contesto? Tú contesta lo que crees que yo contestaré. Ok, yo creo que vas a contestar fecha exacta. Año, te voy a dejar el año. No sé en qué año estamos. Déjame hacer la cuenta. A ver si lo tienes. A ver, ¿cuándo piensas tú que yo di mi primer beso? A ver. A ver, déjame verlo. Yo lo puse en específico. Y hasta te puedo decir la hora. Ah, era como la bonito. Una de la mañana. Una de la mañana, cuando nos dimos nuestro primer beso. ¿Y qué canción? Espera, ¿y qué canción estaba? Era la canción acuerdas? De sí, la de tiriririn, sí. Tirin. No puedo decir porque luego nos van a poner en copyright. Está bien interesante ver esa canción. Es que era de las canciones que eran de tus favoritas. Uh-huh. Y que era de las que poníamos mucho en el carro. En el playlist. Pero yo nunca había analizado la letra hasta que, pues obviamente, al siguiente día que desperté, pues tenía esa canción pegada. Y ya que como que analicé la letra, me quedé como, está interesante. Sí, se los voy a poner en mis historias, así que después de que terminen de ver este video, váyanse a mi Instagram porque ahí les voy a compartir la canción con la que nos dimos nuestro primer beso, y sí fue en el 2018. Y recuerden, cuando encuentren el amor de su vida, esa persona es su primer beso, su primer todo, entonces, yo fuiste mi primer beso de amor. Oh. Siguiente, entonces, pues, a ver. Ok, esta creo que está fácil. ¿Cuál es mi meta principal del 2021? No me la digas, escríbela. Okay. ¿Comprar una casa? Sí, comprar una casa. Sí, amigos, esa es mi principal meta de este año. Estamos trabajando duro por eso. Así que, pues, deseanos suerte y éxito en ese caminito. Y cuando suceda, les voy a documentar todo. Te tocaba a ti. A ver. ¿Cuántos novios he tenido? O sea, parejas, pues. Puedes ser honesta en esta. Adivina lo que puedo poner. A ver. Una. O sea, chau. Sí, obvio, yo ya sabía que yo era tu única. Te amo. Oigan, ya sé que van a decir que qué cursi, pero en serio les deseo a niños que tengan un amor así. Un amor así de bonito como el que tenemos nosotros. En serio, les el amor de vida. Te amo. Ahora sí, oye, estamos iguales. Ese es el desempate, sí. Team Pau, manifiéstense, por favor. Denle like en este momento si piensan que yo voy a ganar. Si quieren que yo gane, por favor. ¿Cuál es mi peor fobia? Ah, eso está muy fácil, sí te voy a ganar. Tu peor fobia es perder este video. Nada, es trampa, Yo no hago trampa nunca. Es que yo te conozco muy bien. A ver.
Cucarachas, las odio. Bueno, no es cierto, no las odio, son animalitos, son seres vivos, bonitos y todo, pero... No son bonitos. Pero me dan mucha fobia. Y no, y si veo que vuelan, porque hay unas voladoras bien poderosas, no puedo con ellas. No la pongas en la edición porque hasta verla en fotitos me causa... Bueno, te gané. ¿Me amas? Sí, con todo mi corazón, pero... Ya tienes que cumplir ese reto, ese reto te lo puse hace mucho, desde que nos conocimos. Bueno, ya tenemos nuestro reto, podrías ir a comer un chapulín. ¿Y por qué te ríes? Porque va a ser divertido. No, para mí no. Vamos a hacer un video, vamos a hacer un vlog. Ay, no sé, amigos, ustedes díganme en los comentarios si les gustaría que esa evidencia quedara en las historias de su Instagram, si quieren un video. Si quieren que me perdone, es más, si este video llega... No es tan fuerte. Y luego vas a poner 100,000 likes o algo así bien exagerado. Ya, bueno. Entonces, bueno, ustedes decían en los comentarios si quieren ver esa evidencia en un video o en su Instagram. Ajá, ¿en qué formato? Yo prefiero que sea en su Instagram o en su TikTok porque no me gustaría que hubiera un video en mi canal donde yo saliera llorando. Pero no vas a llorar, te van a gustar, vas a ver. No. Pero bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado este video, que se hayan divertido. Yo estoy muy nerviosa, estoy pensando en... Descubrimos que te conozco muy bien y que tú casi no me conoces. Sí te conozco, pero... No tanto. Pero no tanto. No, no es cierto, sí te conozco, solamente que hubo unos detalles que pues... Se le van a cualquiera. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal, dejar su comentario y aquí están las redes sociales. Para que te sigan. Para que nos sigan a los dos y pues estén pendientes del reto. Ajá, para que en tus historias vamos a poner cuando... Vamos a poner una encuesta. Espero que sí se cumpla. Sí. Y pues bueno, entonces... Nos queremos mucho, esperamos verlos pronto y que pasen un muy bonito San Valentín. Mucho amor, mucha paz. Y hasta luego.